Entonces, hola. Hola y bienvenido a todos mis seguidores, espectadores o escuchadores a mi porcasito de aprendizaje para mi porcasito de aprendizaje diario para aprender a mis idiomas además de inglés. De inglés y alemán, porque todavía locales. Por así, muchas gracias por asistirme en mis lecciones y mis historias para aprender mi vocabulario de mi español y luego de mi portugués. Entonces, sin esperar más, como siempre, empezamos, empecemos con mi primera historia de hoy. Y muchas gracias para asistirme para lograr juntos. Así, entonces. Y por así, mi primera historia de hoy está sobre una lenteja. La lenteja. ¿Cómo así? Mi primera historia de hoy, de mis cartas, mis fichas, está sobre una lenteja. Está sobre las lentejas. Por así, las lentejas necesitan algunos grados. El grado. Necesitan algunos grados de Celsius para ser cómodo o como así. Especialmente, las lentejas necesitan algunos grados para ser cómodos o así, o sea, para ser cómodos en el verano. El verano. Así. Pero espero que os guste el tiempo del verano. El tiempo. Entonces, y así. Además de las lentejas, El helecho. el helecho. Claro que sí. Así, además de las lentejas, el helecho necesita también algunos grados en el tiempo de verano para ser cómodo, como vosotros. Y así. Y como el helecho, como los helechos, también los gerentes de obras. El contratista de obras. Como los helechos, los contratistas de obras. Necesitan algunos grados de moneda para hacer su trabajo en el verano, como así. ¿Me queda bien esta sombra de ojos azul? Me queda bien. Ya sí, me queda bien esa sombra de ojos azul. Me queda bien ese sombrero de ojos azul hecho de lejos, hecho de lejos de hecha de lejos, hecha de hecha de hecho de lejos de lentejas. No sé, pero pero también se podría Alisar. también se podría alisar
También se podría analizar tus helechos para ser más cómodo o como así. Y así detour en francés. Detour en francés aún no aprendiéndolo. Si no te queda bien una hombre de ojos azul, una hombre de ojos, se podría hacer una desinversión. Como así. Y como una desviación, una desviación sería en sus vacaciones, como así, como por ejemplo, cuando yo tengaba un día libre el mes pasado. Pedí un día libre el mes pasado. Y por ejemplo, pedí un día libre por el mes pasado. ¿Cómo así? Cuando pedí un día libre el mes pasado, pedí una desviación de mis vacaciones. Entonces es así. Eso fue mi primera historia de hoy. Eso fue mi primera historia de hoy. Espero que os gustáis. Y como así, muchas gracias. Y muchas gracias por asistir conmigo. Y como siempre, sin esperar más. Sin esperar demasiado. Continuamos, seguimos a mi segunda historia de escrito de hoy. Muchas gracias para todos. Y así, entonces, en mi segunda historia de escrito de hoy, el hechizo convertirá al principio en una rana. El hechizo convertirá al príncipe en una rana. El hechizo convertirá al príncipe en una rana. El hechizo convertirá al príncipe en una rana. Así, ojalá nos hubiéramos disfrazado de monstruos. Ojalá nos hubiéramos disfrazado de monstruos. Así, ojalá nos hubiéramos disfrazado de monstruos. Entonces el hechizo no convertirá el príncipe en una rana, pero en un monstruo. Pero por general, el monstruo y el rana siempre, pero por general, el monstruo y el rana siempre hacen las paces rápidamente. Por lo general, siempre hacen las paces rápidamente. ¿Cómo así? Pero por lo general, siempre hacen las paces rápidamente después de disfrazar de monstruos. Así, porque hemos oído Miguel tiene...
Miguel tiene envidia de nuestro coche nuevo. Por lo que hemos oído, Miguel Miguel. tiene envidia de nuestro coche nuevo. ¿Cómo así? ¿Por qué hemos oído Miguel tiene envidia de nuestro coche nuevo? Nuevo. O Miguel. Miguel tiene una. Miguel tiene una carta gráfica de envidia en su nuestro coche nuevo. ¿Cómo así? Entonces, ¿quieres que ellos ¿quieres que ellos sean nuestros invitados? ¿Quieres que ellos sean nuestros invitados? Entonces, ¿quieres que ellos sean nuestros invitados? ¿Destrozar los monstruos o convertirlo en ranas? Por lo visto, te dieron un argumento. No. Por lo visto, tuvieron una discusión aquel día. Por lo visto, tuvieron una discusión aquel día. Así, por lo visto, tuvieron una discusión aquel día. Así, después de esta discusión, la conexión a Internet habrá mejorado en el futuro. La conexión a Ojalá. Internet habrá mejorado en el futuro. Y por así la conexión a Internet habrá mejorado en el futuro después de esta discusión. Y entonces también. Entonces está bien la contrataremos. La Nos contrataremos te de invi inmediato. La contrataremos de inmediato. Así la contrataremos de inmediato después de esta fiesta con las discusiones. Con las discusiones sobre las destrozados y todo. Pero sí, la contrataremos de inmediato. Ojalá. Así, ellos preguntan si asegurada el secreto. Ya sí, ellos preguntan si vas a asegurar el secreto. Sí, ellos preguntan si vas a asegurar ellos preguntan si vas a asegurar el secreto o guardarás el secreto. Ellos preguntan si guardarás el Entonces, secreto. ellos preguntan si guardarás el secreto después de. Ellos preguntan si guardarás el secreto de los monstruos y el rano del hechizo. Y el rana del hechizo. Después de esta fiesta. Y por así, no olvides que era importante que aprendiese a calmarse. Era importante que aprendiese a calmarse. Como así, siempre era importante que aprendiese a calmarse. Después de mi segunda historia,
Entonces, eso fue mi segunda historia de hoy. Espero que os gustáis. Aunque mis palabras están un poco... mis palabras están un poco lentamente hoy. Pero... vamos a corregir mi error. Ahora, si ellos preguntan si... ellos preguntan si guardarás o vas a guardar. Vas a guardar o guardarás el secreto. El secreto de los monstruos. Si guardarás el secreto. Ellos preguntan si vas a guardar o guardarás el secreto de los monstruos. Para no se convertirá en una rana. Y entonces, eso fue mi segunda historia de hoy. Y vamos a continuar a seguir a mi tercera historia de hoy, escuchando. Yuyu. Y como así, mi tercera historia de hoy está sobre el Yuyu. Yuyu. Mi segunda historia de hoy está sobre el Yuyu. Espero que no tengas Yuyu de esto. El cepillo. Así. Y como así, no sé, por ejemplo, hay algunas personas que tengan yuyu por cepillos. El cepillo. La espuma fijadora. Y por así, especialmente cuando usan espuma fijadora con cepillos, se tengan yuyu. La espuma fijadora. Y por así, no sé si me estás ocultando la verdad. Y por así, se está ocultando la verdad. No sé si me estás ocultando la verdad. Pero no tengo yuyu y no espero de que... Quisiera añadir un argumento. Yo quisiera añadir un argumento ahora. Bueno, ya sabía yo que os ibais a reír de mí. Y por eso argumento es bueno, que ya sabía que os ibais a reír de mí. De mi propósito de aprendizaje, de mi acento. No vais a reír de mi acento, por favor. Me dijeron que estarían a favor de su candidatura. Y por así... Me dijeron que estarían a favor de mi candidatura. No sé. ¿Me quedaría bien un flequillo corto? Me quedaría bien un flequillo corto.
Quizás. Le pidieron que estuviera de acuerdo con su idea. Quizás me quedaría bien un flequillo corto por mi candidatura. Entonces. Me pidieron que estuviera de acuerdo con su idea. Y así. Y por un flequillo corto. Me pidieron que estuviera de acuerdo con su idea. Que estuviera de acuerdo con su idea. Sí, me pidieron que estuviera de acuerdo con su idea del flequillo corto. Estoy buscando un lápiz de labios de color albaricoque. Y así. Estoy buscando. Estoy buscando un lápiz de labios de color albaricoque. Y así. Así a veces estoy buscando. Estoy buscando un lápiz de labios de color albaricoque. Así, otra vez, estoy buscando un lápiz de labios de color albaricoque por mi candidatura de monstruo. Entonces. Entonces, lo siento. Pero. Entonces eso fue mi tercera historia de hoy, de mí, y espero que os guste, es que me hablaba. Entonces, ahora es el tiempo para mi final historia de hoy, para finalizar mis secciones de español de hoy. O sea, te vas a una reunión de frikis. O sea, te vas a una reunión de frikis. O sea, te vas a una reunión de frikis. O sea, en mi final historia de hoy, voy a una reunión de frikis. Como vosotros. ¿O no? ¿Vas a reunir conmigo? Prefieren que juegues con ellos. Prefieren que juegues con ellos. Así. Prefieren que juegues con ellos. Ya sí, las frikis prefieren que juegues con ellos. ¿No te encanta que seamos capaces? ¿No te encanta que seamos capaces? ¿No te encanta que seamos capaces? Ya sí, ¿no te encanta que seamos capaces? ¿No te encanta que seamos capaces? ¿Que les prefieren que juegues con ellos? ¿No te encanta que los frikis seamos capaces? ¿No te encanta que seamos capaces como frikis que prefiramos que ellos jueguen con nosotros? ¿Cómo así? Prohíben que usted ponga algo encima. Prohíben que usted ponga algo encima. Prohíben que usted ponga algo encima. Los frikis prohíben que usted ponga algo encima. Nos encanta que vengáis a nuestra fiesta. Nos encanta que vengáis a nuestra fiesta. Nos encanta que vengáis a nuestra fiesta. Así por supuesto nos encanta que los frikis vengan a nuestra fiesta. Nos dieron bolis para que escribiéramos las postales. Nos dieron bolis para que escribiéramos las postales. Así nos dieron bolis para que escribiéramos las postales. Del, del, del,
de la fiesta y de las reuniones. Tú siempre te aprovechas de que te diga la solución. Tú siempre te aprovechas de que te diga las soluciones. ¿Cómo así? Tú siempre te aprovechas de que te diga las soluciones. Como friki, y tú siempre te aprovechas de que te digas las soluciones. Mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero. Mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero. ¿Cómo así? Mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero. A veces me deseo que mis jefes me mandan que trabaje un año en el extranjero. Algún día... Nos pidió que trajéramos una ensalada para la fiesta. Nos pidió que trajéramos una ensalada para la fiesta. Nos pidió que trajéramos una ensalada para la fiesta. Y en mi trabajo también ahora nos pidió que trajéramos una ensalada para la fiesta en mi trabajo. El general mandó que todo se pusiera en orden para la inspección. El general mandó que todo se pusiera en orden para la inspección. ¿Cómo así? El general mandó que todo se pusiera en orden para la inspección. ¿Y cómo así? El general y mi jefe mandó que todo se pusiera en orden para la inspección de mi trabajo. Como diario. Mis secciones de español de hoy, mis secciones y mis historias de hoy, mis secciones de español. Así, muchas gracias para asistir conmigo hasta este punto, y muchas gracias por su paciencia conmigo. Y entonces ahora es el tiempo para mí. Para mi lección diario de mi portugués. Bem-vindo hoje a todos os meus seguidores, espectadores ou escutadores a meu lição diário do meu lição diário do meu português para aprender o meu português junto com os outros. E hoje é o dia de meu lição doce e falamos sobre a morte. Outra vez. E assim, outro dia para falar sobre a morte. E assim, começamos. E muito obrigado por assistir-me. A perda. Hoje é outro dia. Um pouco triste. Mas tá bom. A perda.
Assim, a coroa de flores. A coroa de flores. A coroa de flores. A coroa de flores. Assim, a coroa de flores. Estar enterrado. Estar enterrado. Estar enterrado. Está enterrado. Cremar. 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 Cremar se parece. Se parece um todo. Se parece um pouco. Um pouco equivocado. A perda. Mas também a perda. Estar enterrado. Estar enterrado. A coroa de flores. A coroa. Cremar. A coroa de flores e cremar. Como assim? É isso. E a perda. A perda. A perdida. A perda. É perda em um livro. Que bom. É, como assim? A perda. A perda de sonar. É assim, a coroa de flores, isso é? A coroa de flores. A coroa de flores. Coroa de flores. Uma coroa de flores e uma variedade de flores. Folhas, frutos, galos ou vários materiais que é construída para se assimilar a um anel. Em países de língua inglesa, as coroas de flores são usadas normalmente como enfeites domésticos, principalmente como decoração de Natal para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Amém. É assim, sentimentos. Sentimentos, pêssames. Isso é a coroa de flores. É assim. Está enterrado. Estar enterrado. Estar enterrado. Veja onde o pele está enterrado. Pele. Que triste. Mulher enterrada de reagir e estimular a saúde. Que bom. É assim, estar enterrado. É assim, isso é cremar. Cremar. Assim, cremar, cremação. Cremação é uma técnica funerária que visa reduzir um corpo a cinzas. Através de cremado cadáver. O método comum no mundo ocidental é a cremação do cadáver em fornos crematórios desenvolvidos para essa fim. Isso é. É. Que bom, que mal, que triste. Assim, lamento. Lamento a sua perda. Lamento a sua perda. Lamento muito a sua perda, lamento muito pela sua perda. Mensagem de conforto. Isso é. É. A idioma é o melhor. Lamento. A idioma é o melhor amor da vida. Assim, nós colocamos coroas de flores sobre o caixão. Nós colocamos coroas de flores sobre o caixão. Assim, nós colocamos coroas de flores sobre o caixão. Sobre o caixão. Que bom. Que bom, que mal, que triste. Assim. Spinoza. É o nome. Spinoza está enterrado no cemitério em Haia. Spinoza está enterrado em um cemitério em Haia. Baruch Spinoza.
Claro que sim, bem-aventurado. Batismo de Spinoza. Baruch Spinoza, claro que sim. Não sabia claramente. Mas tá bom. Spinoza está enterrado no cemitério em Maia. Sim. Assim, ele foi cremado. Ele não queria ser enterrado. Ele foi cremado. Ele não queria ser enterrado. Ele foi cremado e não queria ser enterrado. Culpa do apresentador de Osuar ser cremado. Que bom e que mal. A coroa de flores. Assim, a coroa de flores. Estar enterrado. É, estar enterrado. Cremar. Cremar. A perda. E a perda. A viúva. Assim. A viúva. A viúva. A viúva. A viúva. O viúvo. O viúvo. Isso é. O viúvo. A viúva. A viúvo. Fatal. 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 Mortal. Isso é. A viúva. A viúva. O viúvo. O viúvo. Fatal. Fatal ou mortal? A viúva. A viúva. A viúva é um restaurante, é um livro. Que bom. É um filme. A viúva é um restaurante, um livro, é um filme. É pregação, a viúva de Naim. Que bom. Assim é. Que bom. Isso aí não é disponível para meu. É assim. O viúvo. Uma pessoa cujo cônjuge morreu. O viúvo é assim. O viúvo é um livro também. Que bom. Mas não disponível. Isso é mortal ou fatal? Fatal. Fatal ou mortal? Fatal. Fatalismo. O fatalismo é uma doutrina que afirma que todos os acontecimentos ocorrem de acordo com um destino fixo e inexorável, não controlado ou influência pela vontade humana. Esse destino pode ser determinado por um poder superior ou por simples necessidade lógica. O fatalismo costuma ser confundido com determinismo. Isso é fatal. Fatal. Fatal attraction. Fatal. Que bom. Isso é do português? Isso é português ou inglês? Talvez é tempo de cantar. Não! Não, é feito em inglês, não fatal no português. É, mas tá bom. Inglês é bom. Inglês já sabia, como no alemão.
É assim, seguimos aprendamos. É assim, ela é viúva, seu marido morreu há 5 anos. Ela é viúva. Seu marido morreu há uns 5 anos. E como assim, viúva espera para sua morte há 5 meses. Ai, ela é viúva, seu marido morreu há 5 anos. Triste. As mulheres vivem normalmente mais do que os homens, por isso há menos viúvos do que viúvas. As mulheres vivem normalmente mais do que os homens, por isso há menos viúvos do que viúvas. Isso é. A luta continua. Mulheres, velas, a luta continua. Em média, as mulheres vivem 7 anos mais do que os homens. É por isso. Há mais viúvas do que viúvos, pois elas, ao contrário, os homens raramente voltam a se casar na velhice. Já que eu quero o termo feminização da velhice ou a velhice feminilício. Velhice feminilício. É isso, é. Mas tá bom. Tá bom, assim. Que isso? Que bom! O acidente foi fatal ou mortal? Ele não sobreviveu. O acidente foi fatal. Ele não sobreviveu. O acidente foi fatal ou mortal? Ele não sobreviveu. Viveu. Que triste, que mal. É assim. Carregando. É. Não, primeiro. É carregando essa vale O cemitério. assim o cemitério. O cemitério. É assim, é que é gata bio o cemitério das peluches. O cadáver. O cadáver. O cadáver. O cadáver. É quase o mesmo. É quase o mesmo. É quase o mesmo. A palavra na alemão, mas no alemão é português. O mesmo alemão. Mas na alemão, você ser um amigo falso. O assassinato. O assassinato. O assassinato. Isso também por ser um amigo falso na alemão. O cemitério. É assim, tem cuidado. Cemitério das peluches. O cadáver. O cadáver O assassinato. é o assassinato. O cemitério. O cemitério. O cemitério mais popular do mundo. O cemitério é um livro e um romance. É que bom. O cemitério. Assim, cemitério, necrópole, o sepulcrário é o lugar onde são sepultados os cadáveres. Na maioria das casas, o cemitério são lugares de prática religiosa. Isso é. Isso é o cemitério de Braga é o cemitério dos como assim? Peluches? Cemitério das peluches é que isso? Tá bom, você não chama isso no português. Por visto, creio. Mas tá bom. É assim.
Ah, isso é o cadáver? O cadáver. O cadáver? É, o cadáver é um filme? É biologia, cadáver, o defunto é o corpo, o organismo morto. É assim. É claro que sim. É assim. É o cadáver do passo torto. O cadáver. É. O cadáver. Isso é o cadáver. Alimento para falta. Alimento para falta é das letras mais. É. Assim para falta das letras não é cantar. Não é cantor. Tá bom. O cadáver. Que bom. Isso é o cadáver. Isso é o assassinato. O assassinato. E também é o assassínio. O assassínio é o assassinato. É ato ilegal. Claro que é ilegal. Se tirar a vida de Thiago Pessoa. É claro que é. Claro que é ilegal. O assassinato de Rocha Agroid é um romance político policial de Agatha Christie. É. Que bom. O assassinato. Tá bom. É. O assassinato. É que isso?
Assim você me tira as peluches. É o lugar onde os monstros estão enterrados. É isso, é. É assim. É cemitério. É isso, é. O sepultamento continua a existir em cemitérios modernos que constroem sepulturas ao invés de covas. O corpo não enterrado sim, encerrado dentro de uma tumba. Mais um sepultamento. É, como os mortos eram enterrados antigamente. 23 minutos. É, que vai. É assim, a cidade de mortos no mundo dos vivos. Os cemitérios. Para salvar. Assim, o cemitério é o lugar onde os mortos. Onde os mortos estão enterrados. É o cemitério das peruchas. É, tendo que ver essa película. As múmias egípcias, como Tutanjamun, são cadáveres intactos. As múmias egípcias, como Tutanjamun, são cadáveres intactos. Tutsamun. As múmias egípcias, como Tutankhamun, são cadáveres intactos. É que bom. Uma múmia é um cadáver cuja pele e órgãos foram preservados acidentalmente. Mais famosas são egípcias, destacando-se aos seus faraós, Tutankhamun. É isso, é. Isso é bom. Creio. Assim, no ano passado, houve um assassinato na minha cidade. Ele esteve nos universitários 3 meses. No ano passado, houve um assassinato na minha cidade. Ele esteve nos noticiários durante meses. É isso, é. No ano passado, houve um assassinato na minha cidade. Ele esteve nos universitários durante meses. É assim. É que bom. É agora para finalizarmos as minhas escutadoras, as pechadoras. É assim. O assassinato. O viúvo. Fatal. Fatal, o mortal. A viúva. O cemitério. O cadáver. E isso é. É isso, o final da minha lição. Do meu curso de hoje. Assim, muito obrigado para todos os meus espectadores, seguidores e escutadores. Para que foi assistir comigo. Espero que gostem minhas lições, o meu sotaque é tudo. Espero que não houve muitas erros de hoje, de gramática, de meu falamento, como assim. Mas agora, muito obrigado, muitas graças para assistir comigo, como sempre. E muitas graças, muito obrigado. E que tenhas uma grande dia de hoje e que tenham uma grande dia de hoje também. Assim, até amanhã,
E tchau, saludos e besos, besos e beijos. Assim agora, muitas graças, muito obrigado, hasta mañana e até amanhã, e tchau, besos, beijos.